en la cocina de Mejor de Mañana con estas recetas de Pascua que han estado espectaculares. Qué rico. Ahora sí, venimos al living, tenemos nuestro espacio de gastronomía. Justamente. Porque sabemos que en la provincia de Mendoza hay muchísimas propuestas muy interesantes y para ello contamos con Mica de Mendoza City. Hola, que viene Mica con más recomendaciones. Mica, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hoy les traigo unas recomendaciones que sé que van a amar. Les van a encantar. Bueno, me encanta. Una dulce que es una cafetería. Ajá, muy bien. Una pizzería nueva que ha abierto en Mendoza hace algunos medio año, hace poquito, por ahí muchos no la conocen. Así que hoy traigo para traerles ese dato que les va a encantar. Dale. Bien, ¿con qué te parece que arranquemos, Mica? Y yo iría a la cafetería. Dale. Es muy bien mañana para tentarnos con un cafecito. Perfecto. Buena idea. Como para esta hora, desayuno, media tarde, ¿por qué no? Vamos a ver cuál es la propuesta. A ver, lo vemos. No puedes perderte de probar el terrible brunch que hay en esta cafetería. Modesto Godoy es de los lugares más lindos donde puedes ir a merendar. Es una vieja casona que fue reacondicionada sin perder su estilo antiguo y clásico. La estética del lugar es increíble. A mí me encantó y creo que es un lugar hermoso para venir a disfrutar de buena comida. Si sos fan del cafecito como yo, tenés que venir acá. La cafetería de especialidad que sirven es increíble. A mí me encantó. Le doy un 10 de 10. Y para comer nos pedimos el brunch americano para dos. Incluía las dos infusiones grandes, dos exprimidos chiquitos, media luna, tostadas, huevo, panceta, jamón, queso, palta, frutas y queso crema. Súper completo, todo muy rico y abundante. Nada mejor que armarte una tostada así de completa. Lo acompañamos con un marquís de lima y chocolate amargo que estaba increíble. Las medialunas fueron lo único que creo que podrían mejorar. Pero toda mi experiencia fue excelente. Tienen opciones para veganos y celíacos y en Instagram te dejo la info completa. Seguinos para más recomendaciones en Mendoza. De todo ese brunch. Qué hambre que me dio. Ay, no lo disfruté. Después del programa pasado fui a comer eso, estaba feliz. Bueno, este lugar, Mica, está súper de onda y es muy bonito, como vos decías. Tiene una estética muy copada. Es precioso. Para mí es de los lugares más lindos que he visitado acá en Mendoza. Un aplauso para la persona que diseñó esta reforma, sí, porque supo mantener completamente el estilo antiguo, pero todo en perfectas condiciones. Algo que no pude mostrar mucho en el video son todas las habitaciones que tiene, porque no es solo un espacio, hay varias. Hay una habitación entera con una mesa enorme, divina, para ir con toda la familia. La verdad que el lugar es súper adaptable para diferentes ocasiones que tengas. Había gente trabajando, había gente tomándose un café. ¿En dónde queda un ambiente precioso? Este café, Mica. En la calle San Martín de Godoy Cruz. Yo ahí tuve un error, dije San Martín Sur, mala mía. Todavía no es sur, es todavía un poquitito antes. Todavía no es sur, es un poquitito antes. Bien, perfecto. Así excelente. Que ahí lo van a encontrar, igualmente en Google lo buscan, les va a salir de una. Esa es Modesto Godoy. Tiene dos sucursales, la otra es Modesto Civit, que el estilo es otro, diferente. Esta es como la casona más real. La casa antigua, la primera, la primera sucursal. A ver, su fuerte quizás son estos brunch, estas media tardes, desayunos, pero también tienen opciones para comer en el almuerzo, por ejemplo. Sí, tienen opciones para el almuerzo, para la cena. Y yo les quería hablar especialmente del brunch, porque siento que es un término que por ahí muchas personas todavía no incorporan. No incorporan. Claro. El brunch nace de la conjugación de dos palabras, desayuno y almuerzo en inglés, que es breakfast y lunch. Si lo traducimos al español sería un almuerzayuno. Claro. Que nos encanta el almuerzayuno, sí. ¿Viste? Cuando te levantás pasadito ya de las 10:30, decís, bueno, capaz que es muy temprano para almorzar, pero me levanté tarde, bueno, haces como un mix. Claro, esa es la idea. Lo más rico. Y este brunch está preparado para eso, también obviamente lo puedes consumir a la media tarde, cuando no te ha pasado que tomas una media tarde y decís, no, esta noche no ceno porque estoy llenísimo. Es suculento, es claro. Verdad, es verdad. Para eso es el brunch. Mezcla tanto comidas dulces como, por ejemplo, lo que nosotros comemos en la mañana, como el café con leche, las frutas. Esa marquís de lima que te pediste también. Se ah, eso fue porque no nos comimos la fruta y nos quedamos con hambre. Entonces, bueno, dijimos un postrecito ahora. Está bien, muy bien. Está bien. No, y lo mezcla con cosas más fuertes, saladas, como por ejemplo la panceta, la palta, el huevo. Entonces es una mezcla que suplementa. Reemplaza. Que reemplaza, ahí está la palabra, tanto el desayuno como el almuerzo. Bien. Los combinamos y tenemos esta comida espectacular que me encanta. Y ahora, la otra propuesta. ¿A dónde nos vamos? La otra propuesta. Nos vamos muy cerquita, en realidad. Están en la misma cuadra ambos locales. Nos vamos a una pizzería que es increíble. Ahí les dejo el TikTok para que se den una idea de cómo es. Dale, lo vemos. Mendocinos, hoy les quiero compartir la mejor pizza de molde que probé en Mendoza. El lugar está en la calle San Martín Sur y se llama La Social Pizzería. Está súper bien ambientada y me encanta la onda que tiene. Un redato es que viernes y sábados abren 24 horas. Ideal para clavarse una musa después de la gira. Les quiero recomendar lo que a mí más me encantó, que fueron las empanadas de jamón y queso. Son el amor de mi vida.
Y hablemos de la terrible pizza que sirven en este lugar. Tiene un ADN muy porteño, lo cual a mí me encanta. Es una masa gordita con mucho queso y mucho de todo. Por favor, miren ese pedazote de morrón que tiene arriba. No tiene una tirita, tiene un pedazote. Lo acompañé con fainá, que le da un toque crocante increíble. A mí de verdad que me encantó. Pedimos una pizza entre cuatro y sobraron tres porciones. Una locura. Del lugar destacó lo rico, lo abundante y la excelente atención que brindan. Se los súper recomiendo. Y esto no solo lo disfruté yo, sino también tres seguidoras de Mendocity. Cualquiera puede acompañarme la próxima vez. Así que seguinos en nuestro Instagram y estate atento para más reseñas en Mendoza. Ay, se para la salud. Te empieza la panza mirando el monitor. Ay, es qué verdad, locura. Esa mujer enoja las porciones. Te he ido a comer y te sobran porciones. ¿Has ido? Sí, he ido. Bueno. Te sobran porciones. Está buenísimo. Es que son muy suculentas, bueno. Muy ricas. Bueno, para mí la característica que resalta y define este lugar es la abundancia. Yo no puedo creer que hayamos sido cuatro personas comiendo una pizza y haya sobrado casi la mitad. Es increíble. Nos comemos cada uno una porción. Y llenadora. Súper llenadora. Y lo que, bueno, ahí como decía que para mí tiene un ADN porteño, esta pizza a mí me llevó a unas vacaciones. Son sabores que encontrás en la costa. Tiene un estilo muy porteño, pero a la vez combinado con nuestras raíces mendocinas, ¿no? Lo que para mí la hace delicioso. Sí, también tenés, curiosamente, la garantía de que es buena calidad porque Modesto y son los mismos dueños. Entonces tenés como la hilo conductor de que sabes que garantía que son buenos productos. Y hacen cosas sí, ambos riquísimas. Locales están súper bien estudiados las recetas, está súper bien estudiado el diseño del lugar. Acá lo que podemos destacar también es que han incluido trabajadores mayores de 40 años, lo cual aporta muchísimo porque son personas que por ahí en otros lugares sí, no les cuesta dan la capaz de insertarse. Exacto. Y hablando de la pizza en sí, la pizza de molde es un poco más gruesa, es más esponjosa. Ah, es más poco suave. Vos dijiste pizza de molde, yo no sabía bien qué era. Exacto, es una pizza que se cocina en un molde alto, lo que le da la posibilidad de crecer más, queda más. Más gordita, más esponjosa, más húmeda porque lleva mucho queso arriba. Es para mí una delicia esa cantidad de queso, me encanta. Y como bueno, como decíamos recién, acá todo es abundante, tiene mucha cantidad. A mí me sorprendió, en vez de tirita de morrón, el pedazo así gigante. Todo en este lugar es así. También hay una pizza que me quedé con ganas de probar que tiene un kilo de queso. ¿Ah, qué? Esa es la que probé. ¡Ay, qué rico! Es queso con pizza. Es queso con pizza. Literalmente. Es la pizza rellena fugaza que tiene un kilo de queso adentro. Para mí, fácil, de ahí pueden comer seis personas de una sola pizza. Claro, sin duda. Súper buenísimo. Y me gustó la estética, Mica, que me hizo pensar en otro país, ¿no? Esas pizzerías de Estados Unidos. Bien americana la onda, muy linda pensada la estética. Para mí está divino. Y algo que les quiero recomendar, que yo les pongo las manos en el fuego, que es la mejor empanada de jamón y queso que probé en mi vida. Tienen que ir a probar esa empanada de jamón y queso. ¿Viste cómo hacía así el queso chorreado? Bueno, cuando lo mordés tan bien, sentís todo el queso que se te deshace en la boca, es una belleza. A mí me encantó. Bueno, súper recomendado. Sí, tienen que ir a seguirla a Mica porque está en sus redes sociales, en Instagram y en TikTok. Mendocity-bajo, como aparece ahí en pantalla, para encontrar muchas más recomendaciones de locales gastronómicos en Mendoza, pero también ir a seguir a nuestra cuenta, @mejordemananaoc, porque ni bien terminemos el programa, vamos a estar dejando un sorteo porque Mica siempre viene con premios. Exacto, para la 10. Team vamos. Mejor de Mañana siempre viene un regalo, así que vamos a estar sorteando un desayuno para dos personas en Modesto y una cena para dos personas en la social. En la social, qué así rico. Que vayan al Instagram de Mejor de Mañana a participar. @mejordemananaoc, seguinos ya, así apenas publicamos el sorteo, estás pendiente para seguir los pasos, van a ser muy sencillos de participar, así que vamos, Lucas, sí, participemos nosotros ¿qué perdemos? También. ¿Qué perdemos? O podemos ser invitados de Mica, viste que ella dijo que se llevó a tres seguidores. Claro. Qué copado. Exacto. Sí, a la gente se vuelve loca con eso. Yo a todos mis seguidores en Instagram los voy a ir seleccionando de a poco para llevarlos a comer conmigo y que prueben cosas ricas. Qué buena onda, me encanta. Vas a sígala y le deja el mensajito privado a Mica, la próxima queremos ir con vos. Exacto. Ahí está. Es mendocity.-bajo. Sí, ahí está en pantalla. Perdón. El punto no lo vi, estoy chicata. Gracias, Mica, un placer. Gracias. Siempre. Un placer.